Ingrid va a leer un fragmento de la novela. Isabel venía corriendo y le hacía señas para que la esperara. De pie, en medio de la calle, pensó que ahora sí, si se arriesgaba a llegar tarde a la prueba de historia y que ya no podría repetirse mentalmente durante el viaje las fechas y los nombres de las presidencias constitucionales entre 1862 y 1880. Isabel llegó a su lado y se agachó a atarse los cordones. «Tenemos que apurarnos», dijo él echando una rápida mirada al reloj. «Faltan 11 minutos para que toque el timbre de entrada y para la prueba». «¿11?» Isabel sonrió mientras se incorporaba. «Entonces tenemos tiempo». La incongruencia de este comentario lo puso Nicolás un poco más tenso de lo que ya estaba.